Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio. Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos espacios que ustedes conducen, que son de ustedes y para ustedes, donde tratamos de responderles esas dudas que tienen con respecto a inmigración Canadá, a contarles un poquito de lo que está pasando, lo que nos cuenta el ministro, las actualizaciones que hay, y pues nada, como a darles un poquito de luz sobre ese proyecto que se han trazado, que están considerando que es inmigrar a Canadá. Y como siempre, me acompañan Saru León y Carolina Rodríguez. Saru, Carolina, ¿cómo están? Hola Claudia, buenas noches Carolina, y bienvenidos nuevamente a nuestro tour por inmigración a Canadá. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Muy buenas noches a todos. Gracias Claudia, gracias Ariu por este espacio. Muy buenas noches a todos los que nos ven un día más. Bueno, y esta semana empezó, digamos que bastante tranquila, bastante calmada, no ha habido muchos updates, pero dentro de las cosas que podemos como anotar es que se han empezado a recibir ya respuestas de las aplicaciones que se mandaron de permiso de estudio el 15 de mayo, o antecitos del 15 de mayo, de los que empiezan para septiembre. Las aplicaciones, o más bien las respuestas que se están recibiendo en este momento, son casi todas de personas solteras, o sea, son aplicaciones que son sencillas, por llamarlo de alguna forma. También empezó ya Inmigración a enviar cartas de confirmación de recibido de las aplicaciones que se mandaron a través del PR, del TR2PR, que fue el programa del 6 de mayo, esas aplicaciones que, o sea, eran para los trabajadores esenciales, para los estudiantes internacionales. Ya el gobierno empezó a mandar las cartas de confirmación oficiales, a pesar de que el día que se enviaron esas aplicaciones, inmediatamente recibieron un email de confirmación de que habían entrado en la cuota, pero ya empezaron a recibir sus números de file. Así que para aquellos que la mandaron, estén muy pendientes del folder de spam, porque muchos de estos emails están llegando allí, entonces no se lo pierdan. Búsquenlos ahí, porque pues es una comunicación que tienen que tener a la mano. Para los que tienen consultores o abogados de inmigración que los estaban representando, asegúrense de hacerles llegar este email, porque es la forma en la que se pueden vincular esas aplicaciones a los portales de sus representantes. Y pues básicamente esas son las actualizaciones que tenemos para esta semana, porque realmente ha estado bastante quieto inmigración. No tenemos como mucho nuevo, cosas que hayan cambiado. Así que no sé, Saru, si tú tienes algunas preguntas de la semana pasada por las que debamos empezar, o si tenemos ya algo en el chat por donde arrancar. Acuérdense que son ustedes los que manejan este espacio y las preguntas y las respuestas son para ustedes. Saru, tienes tu micrófono. Ya podemos entonces iniciar un poco acá con las preguntas. Sí tenía una preguntita pendiente, pero mientras la voy a ubicar, entonces doy inicio con los que están acá en Facebook conectaditos. Buenas noches para todos. Martín nos dice, apliqué para visa de estudios desde Colombia y actualmente me encuentro en la semana 6 después de biométricos. ¿Cuándo sería recomendable enviar un web form para preguntar por mi caso? Yo diría que es mejor esperar las 12 semanas que había dicho Inmigración que se iba a tardar con las aplicaciones. De hecho, estamos recibiendo respuesta de las aplicaciones que se mandaron en enero, sobre todo las que son familia. Esas son aplicaciones que son un poquito más complicadas porque acordémonos que hay que evaluar varias personas. Entonces, pues, para enero se están recibiendo las respuestas apenas en esta época, de los que se mandaron pues, como a principio de año. Yo diría que esperar las 12 semanas, o sea, principios de junio, julio, hasta ahí deberíamos tener espacio para esas que se mandaron, digamos, en enero, febrero, marzo, para gente que empieza en septiembre. Webform es la forma de comunicarse con ellos 6 semanas después de biométricos, es apenas como el tiempo para empezar a preguntar. Yo daría un espacio de 2 semanitas más y pues ya, mandaría el primer webform. Pero acuérdense que no se trata de mandar un webform cada semana. Se trata de darle también espacio a inmigración para que tenga tiempo de responder. La última vez que me comuniqué con el call center de inmigración, ellos me comentaban que se demoran hasta 8 semanas en transferir información de una oficina a la otra, porque el hecho de que ellos reciban el email no significa que la persona que lo está recibiendo es el que tiene la capacidad de decisión. Sin embargo, los tiempos de respuesta han mejorado muchísimo. Entonces, un par de semanas, mandar el primero y a ver qué pasa. Perfecto. Alejandro nos pregunta, para el Police Clearance de Colombia, supongo que es el pasado judicial, ¿es mejor hacerlo por el Omnitempus o por la página de la Cancillería o por ambas?
La página de la Cancillería no es permitida, tiene que ser por Omnitempos o por el G4S, que son las dos organizaciones que están autorizadas por Inmigración Canadá para hacer estos, o para entregar a la embajada estos certificados policiales. La página de la Cancillería es uno que se puede bajar online y no es permitido, entonces tienes que hacerlo a través de una de las dos organizaciones, Omnitempos o G4S. Bueno, un saludo para Carmen, Linda, Ángel, Iván, todos los que nos dejan ahí sus saluditos. Continúo con Lisbeth, ella nos pregunta, ¿saben en qué mes más o menos se reanudarán las aprobaciones de visas de trabajo? Sigo esperando, sé que el LMIA no se vence, pero espero no se deseche el pedido. No, lo que pasa es que se reanuden o no se reanuden dependen básicamente de los casos de coronavirus que tengamos, de que podamos reabrir fronteras. Ayer tuvimos un día maravilloso en Ontario, por ejemplo. Creo que el número de casos registrados ayer fue un poquito menos de 800 a nivel Canadá, o sea que venimos mejorando. Cuando lleguemos a unos números que hasta donde entiendo, yo no soy experta en la parte de salud, lo que está esperando el gobierno es no tanto el número de casos, sino el número de personas que se encuentran hospitalizadas debido al COVID. Cuando estos casos los podamos manejar, controlar y estar tranquilos, sabiendo que podemos seguir respondiendo a esta emergencia médica, pues se van a reabrir, digamos que los cielos. Y es allí cuando se van a reanudar las aprobaciones de estos permisos de trabajo. En este momento no se están procesando sino los de trabajadores esenciales. Y pues definitivamente el hecho de que la compañía me necesite rápido, de urgencia, no significa que soy un trabajador esencial. O sea, los trabajadores esenciales están claramente identificados en la lista. Si las cosas siguen como van, esperaríamos que Canadá se esté reabriendo a finales del verano, o sea, estaríamos hablando tal vez septiembre. Entonces yo esperaría que más o menos por esa época empezáramos a ver ya respuestas de estos permisos de trabajo que son a través de los LMIAs y de tratados de libre comercio. Correcto. Bueno, continúo con Manuel, él nos dice, ¿puedo cambiar datos en el Express Entry después de haber recibido la ETA o, por ejemplo, la fecha de inicio de un trabajo? Sí, hay cosas que no son, digamos, que un error que pueda conducir, más bien, un error que cometiste tú que puede conducir a un error en la toma de decisiones de inmigración. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tú pusiste que tu trabajo en país de origen habías empezado en agosto y resulta que era en octubre. Son solamente 2 meses, pero es tu quinto, sexto, séptimo año de experiencia laboral. O sea, no es relevante en el puntaje. Si tú pusiste, por ejemplo, que tenías un año de trabajo calificado y es el único que tienes, y pusiste que habías empezado de enero y habías terminado en diciembre, eso marca un año, ¿qué es lo que te hace calificar? Resulta que si esa calificación, o sea, el error que cometiste era que no arrancaste en enero, sino que arrancaste a finales de febrero, eso te hace perder el tiempo de calificación. Ese sí es un error delicado y es preferible declinar la invitación a aplicar, porque varía completamente la valoración del caso y la calificación del caso. Pero si son cosas sencillas, como te equivocaste, por ejemplo, en el número del pasaporte, se puede corregir. La fecha de vencimiento del pasaporte se puede corregir. Tenemos, como te digo, un desfase en los tiempos de trabajo, porque cuando recibiste la carta de referencia laboral te diste cuenta que no habías empezado en junio, sino en agosto, pero son varios los años de experiencia laboral, no importa. Pero los que afectan la calificación sí son delicados y hay que ver hasta qué punto. Si te hace quedar con un puntaje por debajo del que se recibió la invitación a aplicar, o sea, de la ronda en la que recibiste la invitación a aplicar, es preferible cancelar, o sea, hacer el withdrawal de esa invitación a aplicar y esperar a la siguiente ronda de selección, porque puede ser mal interpretado por inmigración pensando que fue, digamos que una corrección voluntaria que se hizo, no un error, sino que fue algo premeditado para poder calificar y podrías terminar con problemas de misrepresentation, o sea, fraude migratorio. Entonces, pues depende del error, pero hay cosas que sí se pueden corregir sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, antes de irme para YouTube, que también hay varias preguntas, voy con Luis Carlos. Él nos dice, ¿hay oportunidades laborales para profesores, matemáticas, estadística de Colombia en Canadá? El área de educación es un área bien complicada porque la educación en Canadá es pública y casi todos estos trabajos con el gobierno pues se reservan para residentes y ciudadanos canadienses. Yo no quiero decir que es imposible conseguirlo,
Pero pues obviamente es un área un poquito más complicada. Ahora, los profesores en Canadá no solamente tienen que saber del tema, ellos tienen que pasar por Teachers College. O sea, yo puedo estudiar, por ejemplo, un Bachelor's in Science y para ser profesora de ciencias en un colegio, en un high school, tengo que pasar por Teachers College. O sea, es como una especialización. Y los latinoamericanos no tenemos eso. Entonces puede llegar un momento en el que mis calificaciones no sean equivalentes a las que busca un colegio. ¿Valdría la pena buscar, o sea, información directamente con los school boards, por ejemplo, con las universidades o con los colegios? ¿Cuáles son los requisitos que le piden a un profesor? Cuando uno tiene muy buenas calificaciones, cuando uno tiene muy buenos contactos, definitivamente, pues se pueden lograr las cosas. Pero yo diría que es un área complicada desde mi punto de vista, pero pues puedo estar completamente equivocada. Correcto, voy a continuar entonces ahora sí con las personas que están en YouTube. Gracias a todos por conectarse también por esta plataforma. Viviana, ¿tiene alguna implicación al momento de la aplicación de la visa de estudios que el registro de matrimonio sea reciente? Para nada, yo me puedo casar hoy y mandar la aplicación mañana. Lo que no ocurre cuando es una pareja de hecho. Porque para yo poder declarar que vivo en concubinato, que tengo una pareja de hecho, tengo que demostrar que he vivido 12 meses bajo el mismo techo en una relación exclusiva con esta persona. Entonces, allí sí tengo que tener un tiempo, pero cuando es por matrimonio, no. Me puedo casar hoy y mandar la aplicación mañana. Alejandro nos dice, ¿las cartas de experiencia de trabajo pueden ser firmadas por HR, por recursos humanos, o debe ser por el supervisor? Cualquiera de los dos. Eso depende mucho del tipo de empresa con la que yo haya trabajado. Hay compañías que las maneja todas, es HR, pero hay algunas compañías que son un poquito más chiquitas, donde la carta de referencia viene es del jefe directo. Jamie nos dice, pronto empezaremos juntos el proceso. Mi pregunta es si puedo demostrar todos los fondos con préstamo bancario. Un abrazo y muchas gracias. No hay ningún problema con eso. De hecho, la página misma de inmigración dice que yo puedo demostrar los fondos, bien sea con mi cuenta bancaria, combinada la mía con la de mi pareja, con un préstamo bancario o con un préstamo para estudios, porque hay algunos países donde existen este tipo de préstamos que son específicos para estudios en organizaciones específicas y no hay ningún problema. Cuando se trata de chicos muy jóvenes, pues papá y mamá pueden ser también quienes ofrezcan esos fondos. Yo personalmente no estoy muy convencida de mandar aplicaciones de gente, o sea, que ya está casado, con hijos, con pareja, por ejemplo, donde son los padres, donde pagan por los estudios, por ejemplo, a menos de que sea una combinación. Mi marido y yo tenemos, no sé, el 50, 60, 70% de los fondos y mi papá y mi mamá me van a acabar de dar el soporte que necesito, siendo yo la que vengo a estudiar. Ahora, sí me parecería a mí, digamos que un poquito complicado entender que, por ejemplo, mi papá y mi mamá van a pagar por los estudios de mi marido y no por los míos. Entonces, yo preferiría que hicieran una planeación financiera para poder tener esos fondos ustedes mismos, porque me parece que es más sólido el caso. Pero ese también es mi punto de vista. Ahora, la semana pasada tuvimos a Diego Solano, que nos regaló una matriz espectacular, un cuadro en Excel para que puedan hacer la planeación financiera. Y a los que no estuvieron y están haciendo esta parte de su proceso, pues los invito a que lo busquen en el webinar de la semana pasada, porque el cuadro de verdad que es espectacular. Bueno, voy ahora entonces con Eliana Isabel. A veces es confuso si hay que mostrar o no arraigos. Si en realidad queremos migrar y buscar la residencia, ¿es mejor decirlo desde el principio? Mira, lo que pasa es que depende bajo qué programa estés aplicando. Cuando tú estás aplicando para una residencia permanente desde tu país, pues tienes que demostrar que te vienes a quedar en el país. Pero si tú lo que estás viniendo es a través de un programa temporal, como el permiso de estudio, el permiso de trabajo, por ejemplo, si dices de una vez que vas a venir a quedarte, pues es contrario a tu intención de temporalidad. Y lo que tenemos que entrar a entender es que el permiso de estudio, que es el que más se usa o el a través del que yo pienso que es más fácil abrir la puerta de una residencia permanente, no está diseñado para alcanzar una residencia permanente, o sea, lo permite. Y de hecho, varios ministros de inmigración hacia atrás, o sea, el ministro actual y ministros anteriores, han dicho que los candidatos ideales para ser residentes permanentes de Canadá son los estudiantes, por muchísimos factores, porque mejoran su nivel de inglés, porque tienen los contactos en el mercado laboral, porque se educan bajo los estándares de la industria canadiense, todo lo que ustedes quieran, o sea, cumplen con los requisitos. Pero eso no significa que el programa de estudio esté diseñado
para que las personas vengan a Canadá a buscar la residencia a través de él. Entonces, ¿qué ocurre? Que se supone que como estudiante internacional yo lo que vengo es a enriquecer mi perfil profesional para crecer en mi país de origen a mi regreso, no a quedarme. Entonces, cuando yo digo me voy a ir de manera temporal, pero voy a ir a quedarme, pues me estoy contradiciendo. Entonces, de allí es de donde salen las negativas de estos permisos de estudio particularmente. Cuando se habla de permiso de trabajo, yo no tengo que demostrar arraigo. Simplemente tengo que demostrar que tengo la oferta de trabajo, bien sea con el soporte del LMIA o con el soporte de un tratado de libre comercio, pero no me están pidiendo que demuestre arraigo, es en estudio particularmente, o con una visa de turismo. Yo siempre pienso que si yo voy a escoger estudiar en el exterior, yo me voy pensando en que la residencia permanente puede ser un accidente en el camino. O sea, rico planearla y lo tengo ahí y tengo la ventana abierta, pero tengo que tener basado todo mi plan pensando en que si no es Canadá, lo que yo voy a estudiar me va a servir en mi país de origen. Y eso sería lo que yo haría. Pero normalmente cuando uno le dice a Canadá, me voy a estudiar, pero voy a quedarme, es casi que la garantía de una negativa de visa. Perfecto. Margarita nos pregunta, buenas noches a todas. Quisiera saber si llevo la licencia de conducción de país de origen, ¿debo renovarla en los 3 primeros meses de estar en Canadá o puedo dejar pasar más tiempo? Eso lo maneja el Ministerio de Transporte. Yo hace mucho tiempo que cambié la mía y la verdad no recuerdo, pero yo creería que sí, que son 3 meses que tienes para cambiarla. O sea, y no es cambiarla, tienes que presentar los exámenes, pero además las licencias de conducir son provinciales, no federales. Entonces eso ya dependería de la ley de cada provincia. Margarita Carballo. Buenas noches. En nuestro caso, mi pareja postuló solo para permiso de estudio, porque aún no teníamos dinero para postulación y quería saber si puedo postularme sola después como cónyuge. Claro que sí, pero van a tener que demostrar que tienen los fondos como pareja. Ese es uno de los principales problemas que encuentro yo cuando veo negativas de permisos de trabajo abiertos de parejas, y es que por algún motivo de algún sitio salió la información, porque se está presentando muchísimo. Piensan que al traer al estudiante, o sea, al aplicante internacional, el estudiante internacional al aplicar solo, tiene que demostrar, vamos a poner cualquier cifra, $30,000, porque el programa costaba, no sé, $18,000 más $10,000 de sostenimiento, son $28,000 más $2,000 de los tiquetes, presentaron $30,000. Aprueban el permiso del estudiante internacional y piensan que al aplicar ahora para la pareja, van a tener que demostrar solamente $4,000, o que van a tener que, o no tienen que demostrar fondos porque la pareja ya está acá. Y es todo lo contrario, hay que volver a demostrar $34,000, que era lo que tenía que haber demostrado desde el principio. Si no los demuestro completos, me niegan el permiso. Ahora, en este momento de COVID tenemos una situación adicional, y es el hecho de que si las aplicaciones no se hacen al mismo tiempo, la aplicación del permiso de trabajo no le está revisando inmigración. Mi sugerencia siempre es, hagan el proceso completo como familia, a menos de que realmente el acompañante se vaya a quedar en país de origen por lo menos por un semestre, por cualquier razón que sea, tiene que terminar un trabajo, está terminando estudios, está haciendo algo y no va a viajar, pero realmente cuando no va a viajar, porque además el hecho de separarle la familia puede ser considerado, de hecho ya lo he visto en varias negativas, en varias notas de expedientes que hemos pedido, que inmigración se da cuenta que la intención no era que la persona viniera sola, como se dijo inicialmente, sino poder demostrar arraigo dejando a su pareja, pero apenas obtienen el permiso de estudio, aplica la pareja y eso es considerado misrepresentation. Perfecto, bueno, voy con la última en YouTube para pasarme nuevamente a Facebook. Sergio Morales, buenas noches. Actualmente trabajo con unos empresarios canadienses en una empresa colombiana. Mi pregunta es si debería hablar con los socios para que me contraten con la empresa canadiense. Eso depende de cuál sea tu plan, pero definitivamente si tú quieres tener un permiso de trabajo en Canadá, si te quieres venir a trabajar aquí, si estás pensando que en algún momento vas a aplicar a residencia permanente, esos puntos por experiencia laboral te los dan únicamente si tienes un permiso de trabajo aprobado y estás dentro de Canadá. Así que, pues sí, si te pueden transferir, ese sería el ideal. Dentro de las posibilidades que hay para sacar un permiso de trabajo están los intracompany transferees. Y estos intracompany transferees son cargos gerenciales, cargos ejecutivos o cargos de conocimiento especializado. Y podría ser una opción. Voy entonces con Mary. Nos dice, ¿es posible aplicar desde fuera de país de origen a visa de estudiante?
estando con estatus legal en el exterior, ¿hay chance de ser aprobada? Mira, la ley dice que tú tienes que aplicar en un país donde hayas sido legalmente admitido por lo menos por un día. Eso significa, o sea, en términos de ley, significa que sí. Eso es la teoría. Pero en la práctica, cuando tú aplicas desde un país que no es tu país de origen, lo que vemos es básicamente que casi todas estas visas son negadas y es porque partimos del hecho de que no hay un arraigo. O sea, si yo estoy temporalmente en Australia, por ejemplo, que se está presentando mucho porque tengo muchísima gente que me llama de Australia o que hace consultas con nosotros de Australia y resulta que es peruano. Salió de Perú hace 3 años, o sea que ya vínculos con Perú tiene pocos. Y en Australia está de manera temporal y está aplicando para Canadá. ¿Dónde realmente va a regresar cuando se venza su visa? No tiene ya nada en Perú, pero tampoco tiene el derecho a regresar a Australia. Y esa es la razón por la que hay esas negativas. Yo no sé, Carolina, cómo ha visto el movimiento reciente de estas personas, porque a mí personalmente me está llamando muchísima gente de Australia, pero no sé, Carolina, qué tanta gente los consulta a ustedes desde este país y qué les dicen exactamente. Claudia, realmente sí tenemos bastantes personas consultándonos desde Australia. Y es más, tenemos bastantes personas a las que les estamos haciendo ya los procesos de aplicación para los college. Realmente la mayoría vienen obviamente con la estrategia ya dada por ti y la mayoría sabe que debería presentarse directamente desde el país de origen. Pero hay personas que están tomando el riesgo. Porque no pueden salir, porque no alcanzan a llegar a Colombia, o sea, a Colombia o a sus países de origen. Hay muchas razones. Entonces, tenemos, digamos que yo podría decirte que tenemos como mitad y mitad. Personas que, van a presentar sus aplicaciones desde Australia y personas que van a salir, que ya tienen todo programado para, o sea, ya se ha aplicado a los colleges o las instituciones educativas aquí en Canadá, pero que ya tienen como un lapso de tiempo en el que van a tratar de irse a sus países y aplicar a la parte de inmigración desde sus países de origen. Esta es parte de la planeación que hay que tener en cuenta, porque es que esa parte de arraigo es decisiva en la aplicación de un permiso de estudio. Y a mí de verdad me parece muy complicado, sobre todo cuando vemos personas que llevan ya muchos años afuera de sus países de origen. Cuando se trata de aplicar desde Estados Unidos, el índice de negativa, ustedes no se alcanzan a imaginar el tamaño que es. O sea, pasar un permiso de estudio por el consulado de Canadá en Los Ángeles es una pesadilla realmente. Eso sí es algo que yo no aconsejaría para nadie. Bueno, dame un momento. Ya regreso acá por Facebook. Voy, Marmari, no quiero perder el orden. Dania, ¿hay posibilidades para una señora de 56 años? Depende de en qué parte, y claro que sí. O sea, yo pienso que la edad no es una limitante, es simplemente un factor adicional que hay que considerar y que hay que tener en cuenta. La información que nos da es muy corta, definitivamente, es muy poquita para poder tomar decisiones, pero digamos que las nominaciones provinciales en la gran mayoría, la edad no es un factor. Las provincias del Atlántico tienen un tope de edad, pero las demás provincias no. Las que piden puntos, o más bien las que dan puntos por edad, no nos dan a los 56, pero tampoco es que nos prohíban una aplicación. Entonces, pues no habría ningún problema. En el Express Entry sí, obviamente vamos a perder todos los puntos, pero si es una persona, una mujer de 56 años, que tiene, por ejemplo, una maestría, un nivel de inglés buenísimo, tiene francés, tiene experiencia laboral y de pronto es de un país que tenga tratado de libre comercio, de pronto sumando y restando, alcanzamos a llegar a los 470 puntos, que era, digamos que el promedio de selección del año pasado del gobierno, porque estamos contando, o sea, yo no quiero marcar lo que está ocurriendo ahora dentro de COVID como la regla. Todos sabemos que ha bajado muchísimo el puntaje de la semana pasada fue 380, y pues yo diría que cuando salgamos de COVID esto no se vuelve a dar, porque sencillamente tenemos una cantidad de candidatos de afuera que van a subir el puntaje. Entonces, basémonos en lo que era antes de COVID, que era un promedio de 470. Yo pensaría que aún sin puntos por edad, con un nivel de inglés muy alto, un 9 sobre 12, que es el estándar canadiense, o sea, que se mide el estándar canadiense hasta 12, de pronto con un francés intermedio, el 7, con una maestría y con varios años de experiencia laboral, trabajando en Canadá un año, cerrando un permiso de trabajo, deberíamos estar por ahí. Ojalá no me equivoque mucho en las cuentas, pero yo diría que es una opción. Y si no, pues están de todas maneras las nominaciones provinciales. Venimos, estudiamos una maestría o estudiamos una especialización y conseguimos el soporte.
Si es una persona que está, por ejemplo, en el área de salud, British Columbia tiene maestrías en el área de salud, donde simplemente por estudiar la maestría te dan la nominación provincial. Están en salud, en tecnología, en ingeniería y matemáticas. Está, por ejemplo, Newfoundland, que tiene el programa de maestrías para las personas que estudian una maestría en Memorial University. Les dan la nominación provincial también. Ontario, no sabemos cómo vaya a quedar el sistema de puntos para maestrías, pero Ontario lo tiene. Yo en Ontario no confío mucho en el sentido de que los cupos son muy poquitos para la demanda que tiene, pero esperemos a ver cómo queda. Esa es otra opción por maestría, por ejemplo. Los doctorados en Ontario nunca se cerraron. Y ahí vamos sumando posibilidades. Es simplemente entrar a buscar qué vamos a hacer con ese perfil. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Bueno, y precisamente aprovecho esa coyuntura que estaba explicando Claudia para que ustedes comprendan lo importante que es evaluar su perfil y porque cada caso es distinto, cada perfil es diferente y encaja en un programa migratorio o en varios, dependiendo de todos estos factores como la edad, la educación, la experiencia laboral, el nivel de idioma. Entonces, si desean tener esa evaluación de perfil, si desean tener ese análisis general de sus posibilidades y crear su plan migratorio con Claudia, pueden hacerlo agendando la cita personalizada con ella en nuestra página web www.cpalacio.com. En la parte superior derecha van a encontrar el botoncito de reservar cita y ahí van a tener la posibilidad de escoger el día o la hora que más se ajuste a su rutina para poder empezar este proceso con éxito y correctamente, paso a paso. Carolina, también te quisiera dar paso a ti para que les explicaras un poco sobre la asesoría de Professional Upgrading. Gracias, Aru. Claro que sí. Bueno, nuestra asesoría definitivamente no tiene ningún costo para ustedes. Nosotros solamente prestamos la asesoría en la parte de estudio. Hay mucha gente que nos está llamando y nos está preguntando muchísimo acerca de la parte de inmigración, de si sus perfiles funcionan o no. Quiero aclararles algo. Nosotros nos especializamos solamente en la parte de estudio. Ya para la parte de inmigración, por eso tenemos este, digamos que partnership con Claudia Palacio para que les ayude. Ella es una conocedora impresionante de toda esta información acerca de inmigración. Entonces, en la parte de estudio, con muchísimo gusto, nosotros les podemos colaborar. Nosotros no solamente tenemos planes de estudio de inglés en Canadá o virtuales, que es de lo que generalmente hablamos. Nosotros también tenemos programas académicos, programas de posgrado, pregrado, todos los diplomados, certificados, si quieren hacer maestrías, postdoctorados, todo ese tipo de programas se los podemos ayudar a conseguir aquí en los colleges o en las universidades más renombradas de Canadá. Manejamos más de 100 instituciones y estas instituciones tienen aproximadamente entre 50 a 150 programas disponibles para estudiantes internacionales. Entonces, ese es nuestro servicio, ayudarles a ustedes a conseguir ese programa que más se ajusta a su perfil y que definitivamente es lo que quieren venir a estudiar a Canadá. Entonces, si necesitan información, si necesitan más ayuda acerca de esto, por favor, no duden en contactarnos. Como siempre les he dicho, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como professional.upgrading en Instagram y professional upgrading en Facebook, o pueden escribirnos también a nuestros correos. A mí me pueden escribir a través de marketing@professionalupgrading.com y a Fernando le pueden escribir a través de fernando@professionalupgrading.com. Muchísimas gracias, Carolina. Sobre todo, gracias también por tu tiempo, por estar aquí todos los jueves con nosotras como representante de Professional Upgrading y por esa asesoría maravillosa que realizan sin costo para todas las personas que están interesadas en estos programas de estudio o cursos virtuales de inglés, también que por la pandemia han funcionado muchísimo. Voy a continuar con Cristian. Él dice, por edad pensamos que es mejor aplicar a una nominación provincial. ¿Qué me dicen que es demostrarle a Ontario las ganas enormes de quedarme en la provincia y me contaron que comprar una propiedad es muy bueno, pero también sé que eso no se puede hasta tener la residencia permanente? Mira, la nominación provincial no es solamente mostrarle las ganas a Ontario. Para poder sacar una nominación provincial en Ontario tienes que tener una oferta de trabajo por parte de una compañía que tenga 5 empleados en nómina, que sean residentes o ciudadanos canadienses, que la compañía facture $1,000,000 al año, que lleve 3 años en el mercado esta empresa, y si estás fuera del país, o sea, si no has estudiado aquí en Ontario,
tienes que tener 2 años de experiencia en los últimos 5 en el cargo que te están ofreciendo, aparte de tener que demostrar que tienes estas ganas de quedarte aquí en la provincia. Además de todo esto, es ahora un sistema de puntos y tendríamos que entrar a ver cuánto suma tu perfil para ver si tienes la posibilidad de ser elegido o no. Todas las provincias en su programa de nominación provincial, cuando te dan el soporte, esperan que tú demuestres que tienes la intención de radicarte allí. Pero no es tan sencillo como decir yo me quiero ir a vivir a Ontario, a British Columbia, a Manitoba, a Saskatchewan. No. En casi todas las nominaciones provinciales necesito del soporte de un empleador, o sea, de contar con una oferta de trabajo. Hay algunas poquitas que no lo requieren, que son normalmente los programas de maestrías y doctorados, que lo tienen British Columbia, el de maestrías solamente por graduarte de una de las maestrías que está en la lista, que son las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si son maestrías distintas, tienes que tener una oferta de trabajo después. Lo tiene Manitoba. Si tienes una oferta, si tienes fondos para investigación otorgados por MITAX, que es una organización mundial, lo tiene también Ontario, va a quedar de puntos. En este momento el programa está cerrado. El año pasado abrió solamente 25 minutos. Se dieron 400 y piquito de nominaciones para el área de maestrías, el de doctorados nunca cerró. Lo tiene también Newfoundland en el programa para los que estudian las maestrías en Memorial University. Y esos son básicamente los que van sin oferta de trabajo. Ontario, con alguna frecuencia, selecciona del Express Entry Federal personas con perfiles muy específicos, pero digamos que selecciona con un puntaje muy similar al que están seleccionando los federales. No lo han hecho durante COVID. O sea, durante este tiempo de COVID que los federales bajaron el puntaje, Ontario no lo bajó. Cuando vemos las rondas de selección de Ontario, ellos están seleccionando con 466, 467, creo que fue el último que hicieron, que era básicamente lo que estaban seleccionando también antes de COVID. Nova Scotia hace un par de veces al año, normalmente suben alrededor de 50 personas al año las que seleccionan Nova Scotia, y digamos una de las que me llamó muchísimo la atención fue cuando seleccionaron los Financial Analyst, que los seleccionaron con inglés de 9 como mínimo en los 4 factores, lo que significa que era un perfil probablemente también muy lejos en los 400 y algo, o sea, 450, 460 puntos. Así que no es tan fácil como se pinta. Comprar una propiedad no es, o sea, no te da ningún beneficio migratorio. Ese, digamos que se tiene en cuenta para una de las comunidades del programa piloto. Y si mal no estoy, es en Sudbury, pero pues puede ser cualquiera de las otras. O sea, tengan en cuenta que son 11 y que de memoria no me sé todas las tablas de calificación, pero creo que es para Sudbury, donde nos da algún tipo de puntaje o de, más bien, como de que muestra la intención de radicarnos allí permanentemente. Pero por lo demás no cuenta, entonces pues tampoco es un factor relevante. Esos procesos de nominación provincial dependen en su gran mayoría de una oferta de trabajo. Perfecto. Voy a continuar con Manuel. Él nos pregunta, Claudia, ¿puedo agendar una cita contigo para el proceso después del ETA? Bueno, ¿cómo se pronuncia? ¿Es ITA o ETA? Depende, porque es que el ITA es el Invitation to Apply después de residencia permanente en el Express Entry. O sea, yo pongo mi perfil y recibo el ITA. Pero los que necesitan, o sea, los que no necesitan permiso, visa de turismo, que son los mexicanos y los chilenos, necesitan un ETA, que es el Electronic Travel Authorization. Entonces, gracias por la aclaración. Sí, según lo que me explicas, Manuel necesita el ITA, o sea, después de la invitación. Sí, podemos hacerlo también para continuar con el proceso. No hay ningún problema con eso. Yo sufro mucho con esas selecciones de los códigos NOC cuando recibo procesos que ya están empezados, porque es que, sobre todo yo lo veo mucho en las consultas, las personas que programan consultas con nosotros llenan primero un cuestionario, y en el cuestionario parte de las preguntas es la historia laboral, y cuando se sientan conmigo ya en la consulta, yo les pregunto, bueno, ¿en qué estás trabajando? Yo soy ingeniero civil. ¿Pero qué haces? Yo estudio ingeniería civil. ¿Pero cuáles son tus funciones? Ah, yo manejo la compañía de mi papá, que es de construcción. Entonces, no eres ingeniero civil, eres un gerente de construcción y son dos códigos distintos. Entonces, cuando tomamos procesos de Express Entry, por ejemplo, que ya tienen perfiles, a veces me encuentro con esto y me da como infarto, pero ese es uno de los cambios que se puede hacer sin que sea, o sea, sin que genere un problema, modificar un código NOC, siempre y cuando pasemos de un código calificado a otro calificado. No podemos pasar de uno no calificado a calificado y mucho menos
de uno calificado a convertirlo en un no calificado. Entonces, pues sí, podríamos tomar tu caso, pero pues para los que nos están viendo también, les cuento que Saru hizo un video espectacular del no, que es un video animado que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y es, o sea, les explica cómo identificar el código NOC. Y ese código NOC no depende ni de lo que yo haya estudiado, ni del título que tenga mi cargo, sino de las funciones que yo desempeño. Bueno, y no solamente ese video del NOC, también tenemos otros videos explicativos, muy informativos, clips de la semana con diferentes temas y herramientas útiles que a ustedes les van a funcionar como información para toda esta planeación. Antes de iniciar su proceso, yo me iba con YouTube porque no me quiero saltar a todo mundo. Aquí Hugo nos dice, ¿se puede demostrar fondos con ahorros en el fondo de empleados de la empresa o necesariamente debe ser de una cuenta de banco? No, esos fondos de ahorros también funcionan. Yo no sé si en el resto de países de América Latina tienen lo mismo, pero digamos en Colombia tenemos las cesantías, que es un fondo de ahorro mensual que se va haciendo mientras uno trabaja y el día que deja de trabajar en la compañía le entregan ese fondo. Eso también funciona. Funcionan las pensiones voluntarias, todo lo que tengamos en fondos de inversión, los CDTs, las fiducias, acciones. Acciones también nos sirven como prueba de fondos. Jamie Alejandra, si mi hermana es la que me va a prestar el dinero para mostrar los fondos, ¿eso interviene en la opinión o decisión para la visa? Tendríamos que ver cuál es la razón por la que una hermana va a pagar los estudios de la otra. Eso hace parte de esa carta que tendría que entregar tu hermana. Y ahí, o sea, yo conozco muchísimas familias donde eso ocurre, pero digamos que no es la norma. Entonces, cuando las cosas se salen de la norma, tenemos que explicarlas. Y es allí donde, pues, esa explicación es la que va a hacer que el oficial crea que realmente es tu hermana la que va a pagar y no simplemente que estás cumpliendo con un requisito. Alejandro nos dice, ¿cuánto se está demorando la carta de aceptación de Nueva Escocia para la residencia permanente? Estamos hablando de la denominación provincial, me imaginaría yo que es de lo que esté hablando Alejandro, y depende de si nos vamos por el programa de denominación provincial de Nueva Escocia, nos vamos por el Atlantic Pilot. No se demoran mucho realmente, se demoran alrededor de 2 o 3 semanas. Deli Rivera, ¿es buena opción ir a estudiar a British Columbia y usarlo como camino hacia la residencia o es más recomendable en otras provincias? Depende. British Columbia tiene un programa de nominación provincial muy interesante, pero es complicado. Es un programa bien complejo. Empecemos por decir que British Columbia recibió en el 2019 180 mil estudiantes internacionales y que tiene 6 mil cupos de nominación provincial. Ya de ahí tenemos una idea de numéricamente cómo funciona esto. Ahora, ellos tienen una tabla de selección que es por puntos, es una tabla que va a 200. Dependiendo de la categoría, o sea, el Tech Pilot lo seleccionan entre 80 y 90 puntos normalmente, hacen ronda semanal. Para los demás programas, seleccionan entre 90 y 106. Ese ha sido como el rango donde se han movido y hay rondas cada 2 semanas o cada 3. De esos puntos que se tienen en cuenta, me da puntos. La oferta de trabajo, si es un código A o B del NOC, el uno me da 10, el otro me da 25. El salario que yo tenga, si el trabajo que estoy desempeñando está relacionado con lo que yo hacía previamente en mi país de origen, si es un trabajo que está relacionado con lo que estoy haciendo en British Columbia, si me lo está dando el mismo empleador con el que llevo trabajando por lo menos un año, si estudié en British Columbia, en mi nivel educativo, o sea, si tengo un diploma o 2 diplomas o una maestría o un doctorado, mi nivel de inglés, entonces tengo que empezar a sumar. No es tan sencillo como voy, estudio y simplemente tengo la oferta de trabajo y listo. Nada, tengo que tener la oferta de trabajo partiendo de ahí. Y en British Columbia, la compañía tiene que tener 5 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos permanentes si es que está dentro del área metropolitana de Vancouver o 3 si está fuera del área metropolitana. Entonces, no es tan fácil como ir a decir, voy a usar British Columbia como medio para la residencia. Es una provincia espectacular para hacer procesos para los ingenieros de sistemas, por ejemplo, para las personas que están en el área de cine y televisión, porque son lo que está contemplado dentro del Tech Pilot. ¿Qué más? Hay un programa interesantísimo, que es el del Northeast Development Region, que es para personas que están en el área de hotelería, en los truck drivers. Los de hotelería me refiero a los de recepción en el hotel, a los de housekeeping. Tienen algo más, creo que es por el lado de los meseros. O sea, es todo relacionado con el área de turismo y son códigos no calificados.
Para eso me parece a mí espectacular British Columbia, porque abre posibilidades que no tienen otras provincias. Y como les digo, pues para aquellos que tienen la posibilidad de conseguir un trabajo que está realmente relacionado con lo que hacían en país de origen, idealmente que sea un código A del NOC para poder recibir esos 25 puntos y que tienen un muy buen nivel de inglés. Bueno, mientras Claudia descansa un poquito de este bombardeo de preguntas que le he hecho hoy, porque hemos ido a toda, creo que eso les encanta porque veo muchos likes y corazones. Y es bueno decirles que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos encuentran como Palacio Immigration en Facebook, en Instagram, en Twitter como Palacio IC, en nuestro canal de YouTube también como Palacio Immigration. Y bueno, ayúdenos a ayudar, porque básicamente este espacio lo dedicamos para ustedes, para brindarles lo mejor de la información, para mantenerlos actualizados con las noticias, los datos, los cambios, para brindarles una orientación honesta de todo el proceso y el paso a paso que deben seguir para poder lograr con éxito sus objetivos. Es la filosofía de nuestra empresa, y detrás de Palacio Immigration no solamente estamos Claudia y yo, está un equipo maravilloso de personas que toman sus casos y se esfuerzan día a día para sacarlos adelante y ser parte de este sueño. Al igual que Carolina con Professional Upgrading, que también le voy a dar espacio para que refresque sus redes ahorita. Entonces, cuando les digo ayúdenos a ayudar, es que también requerimos de ustedes que nos apoyen en las redes sociales, que nos demuestren que les gusta este espacio, que apoyan toda esa información maravillosa que Claudia nos brinda cada jueves. Entonces, los que están ahí en Facebook, por favor, a darle me gusta, no solamente aquí al video, sino a la página de Facebook. Por favor, Palace Immigration, me gusta la página. Y los que están ahí en YouTube, suscríbanse al canal, porque nos encanta ver que vamos creciendo como comunidad y que gracias a ello vamos a poder tener mucho más tiempo este espacio dedicado a ustedes para aclarar dudas, preguntas, y para que podamos todos seguir adelante con estos proyectos de la manera correcta, sin engaños, sin falsas expectativas, y como son, las cosas como son, como le gusta a Claudia, sin filtro, directa. Carolina, ¿puedes por favor refrescar tus redes también? Claro que sí, yo aprovecho ya que Saru acaba de hablar de esto, también por favor síganos en nuestros canales de social media, en Facebook, en Instagram, apóyennos con su like, síganos. Nosotros damos información para estudios, entonces también si ustedes están hasta ahora pensando en embarcarse en esta idea, síganos en nuestras páginas, síganos en Instagram. Tenemos buena información en este canal, entonces es muy buena idea que ustedes también lo conozcan y se vayan proyectando un poco y vayan conociendo cómo funciona la parte de estudios en Canadá. Entonces, síganos por favor en Facebook, nos van a encontrar como Professional Upgrading, y en Instagram como Professional.Upgrading. También estamos todo el tiempo a sus servicios. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, por favor, contáctenos. Recuerden que esta asesoría de estudios no tiene ningún costo para ustedes. Nos especializamos en ayudarles. Si están buscando esa residencia permanente, tratamos de ayudarles lo mejor posible en buscar ese programa que más se adapta a su perfil y en el área que les va a funcionar. Muchas gracias, Carolina. Ya no me voy con más comerciales, vamos con las preguntas. Último dato y última información: si quieren iniciar su proceso, si ya tienen un caso avanzado específico y necesitan iniciar ya su proceso de representación, escríbanos a hola@cpalacio.com. Ahora sí, continúo con Hammer. Él nos dice: ¿las solicitudes de visa enviadas desde Australia, en qué país son revisadas? A ver, en teoría son revisadas en Australia, pero yo pensaría que lo que está ocurriendo en este momento con inmigración, cuando ellos pidieron en febrero de este año que se enviara todo traducido, es porque de alguna forma se va a hacer una globalización de las solicitudes de visa, o sea, ya no se van a procesar por país. De todas maneras, cuando se llena la forma de aplicación, la 1294, que es la de permiso de estudio, se dice en qué país está residiendo. Ese espacio es el que dicta dónde se va o a qué país va a ser enviada esa aplicación. Sin embargo, y digo que se está dando una globalización, porque lo que estamos viendo es que llegan visas con cartas, por ejemplo, visas de peruanos con cartas que fueron emitidas por Arabia Saudita, visas de México que fueron emitidas, o sea, que fueron revisadas en el centro de procesamiento de Canadá en Edmonton, que está en Alberta. Entonces yo estoy viendo que estas visas están girando, o sea, no se están procesando en el país necesariamente donde está la persona.
pero los factores de aprobación son exactamente los mismos. O sea, tenemos que probar el arraigo, los fondos y la razón de viaje. Así que no importa dónde sea procesada, la cuestión está es cómo puedo demostrar yo que el programa que estoy seleccionando me va a ayudar a crecer profesionalmente, que tengo una razón fuerte para regresar a mi país de origen y que tengo los fondos para poder pagar por mis estudios. Perfecto, continúo con Mabel. ¿Exigen exámenes médicos para el visado de colombianos? Colombia todavía no está en la lista de países que se requieren exámenes médicos. Están Perú y Ecuador en América Latina, por ejemplo. México tampoco está. Linda Fernández, la semana pasada se publicó en fuentes no oficiales que el señor Mendicino estaba considerando aumentar las vacantes de los streams de los 90.000. ¿Qué saben de ello y usted cree que suceda? En dado caso, ¿sería hasta después de que se llegue a la fecha límite? ¿Cuál es su opinión en cuanto a ello? Qué formal, Linda. Mira, yo creo que todo lo que hablemos al respecto es especulación. Yo pensaría que para las personas que están aquí adentro, para los estudiantes internacionales, pues ya vimos que tenemos que llenar la cuota de residentes permanentes, o sea, lo que quedamos pendientes del año pasado y lo que todavía falta de este año. Sin embargo, para este año, o sea, dentro del presupuesto que había para el 2021, pues yo pienso que vamos bastante adelante, a pesar de ser solamente junio. Pues pienso que venimos cumpliendo con respecto a las invitaciones que hay que mandar. Es factible que el ministro reabra el stream de estudiantes internacionales o abra otro. ¿Por qué no? Porque es que yo lo que veo desde afuera y sin conocimiento, o sea, yo no estoy sentada en la oficina del ministro ni soy confidente de ninguno de sus aliados como para poder predecir algo oyendo rumores. No, sencillamente lo que veo es que de una u otra forma Canadá le ha dado la posibilidad a las personas que han estado dando la mano dentro de la pandemia para que obtengan esa residencia permanente. A mí me encantaría ver que el próximo programa que abre el ministro sea para personas que se encuentran indocumentadas, pero que han estado en el front line, por ejemplo, porque a ellos no se les ha dado todavía ninguna posibilidad. Quebec se lo dio a las personas que estaban en proceso de refugio. Después se abrió el de, o sea, los 90.000, que era para trabajadores esenciales y para personas en el área de la salud y para los estudiantes internacionales, pero tenemos un grupo muy grande de personas indocumentadas que también han puesto el pecho en esta pandemia. Me encantaría ver que el próximo stream es ese, pero no descarto que se vuelva a abrir para estudiantes internacionales. Sin embargo, parte de los estudiantes internacionales se han visto también beneficiados con el Express Entry, porque el Canadian Experience Class ha bajado muchísimo los puntos. Entonces, no sé si se reabra o no se reabra, si se abra con unas condiciones distintas, si se abra de pronto para otros códigos NOC, ¿por qué no? Hubo un código NOC que a mí me llamó la atención, que no entró dentro de los trabajadores esenciales y son todos los que están en la parte de cocina. O sea, entraron los carniceros, los meat carters, pero no entraron ni los cocineros, ni los ayudantes de cocina, ni los chefs. Y ellos también han estado en el front line, porque finalmente ellos han estado, o sea, son considerados trabajadores esenciales. Entonces, de pronto, esa es otra opción. Pero esa es, como te digo, mi opinión personal, lo que veo desde afuera y sigue siendo especulación. Gracias por esos comentarios, nos encanta que ustedes también investiguen y precisamente para eso estamos, para aclarar esos rumores y esas cosas. Martín nos pregunta, ¿tendría tiempo de aplicar a una visa de estudiante para un college que inicia en septiembre si aplico a finales de junio? Mira, si nos vamos por lo que es la información que lanzó Inmigración, la respuesta es no. Inmigración dijo, tienen que mandar las visas antes, las solicitudes de visa antes del 15 de mayo. Para poder tener tiempo de procesarlas antes del 6 de agosto. Sin embargo, personalmente en la oficina hemos recibido ya la respuesta de 4 visas que se mandaron entre el 8 y el 13 de mayo y estamos apenas a 3 de junio. Así que estas visas son todas de solteros, tengo que aclararlo también, que era lo que les decía al inicio del programa. Yo ya las empecé a ver, pero son procesos relativamente sencillos, o sea, es una sola persona, ya teníamos biométricos y estamos al día con todo. Entonces, pues bueno, bastante rápidas, pero si es familia, de pronto se puede demorar un poquito más. Y tenemos que tener en cuenta también que dependemos de los biométricos. De todas maneras, si tienes la carta de aceptación, cumples con los fondos y demás, se manda. Y si Inmigración no alcanza a contestar, pues el college te aplazará tu entrada. La aplazarás hasta enero. Bueno, antes de irme para YouTube nuevamente, Andrés nos dice, ¿qué tan cierto es que están pensando en quitar la norma de tener que pasar 3 días en hotel del gobierno al llegar a Canadá? Y si aplique en mayo, ¿cuánto tiempo se podría demorar la respuesta de la aplicación?
Pues esa condición de los 3 días de cuarentena tiene que desaparecer en algún momento, cuando desaparezca también la cuarentena, me imaginaría yo. Pero sí, tiene que parar en algún momento. ¿Cuándo? No sabemos. Esa es la parte complicada de todo este aspecto. Y pues para las personas que empiezan en septiembre, tenemos que tener respuesta o deberíamos tener respuesta antes del 6 de agosto. Pedro Solórzano. Hola, ¿pueden explicar mejor la visa del Quebec Skill Worker? ¿Debo quedarme toda la vida en Quebec o puedo cambiar en cualquier momento? Aún estoy investigando todo esto. Pues te cuento una cosa, yo no hago procesos de representación por Quebec, no sé en qué consiste ninguno de los dos programas que mencionas, pero lo que sí puedo comentarte es que cuando hay una selección de una provincia, bien sea que lo haga Quebec o cualquiera de las otras provincias, hay un compromiso de la persona que solicita esa nominación o esa selección de quedarse en la provincia por lo menos por un tiempo prudencial. Entonces, no es que te tengas que quedar a vivir el resto de vida, pero sí te tienes que quedar a vivir unos años después de la residencia. Yo pienso que como mínimo un año, porque es que hay que demostrar mi intención real de radicarme allí. Entonces, recibir la residencia y salir corriendo a los 2 meses para otra provincia puede terminar en una revocatoria de residencia permanente a futuro si algún oficial, en el momento en el que revisa mi extensión de tarjeta de residencia o mi proceso de ciudadanía, considera que yo mentí en mi intención de radicarme permanentemente en la provincia que me seleccionó. Correcto. Mónica Andrea dice, hola, Claudia, para los trabajadores esenciales que ya pueden viajar con la familia o se debe tramitar permiso de viaje para la familia y cómo es ese proceso? Si las solicitudes de los permisos fueron hechos al mismo tiempo, esas personas, o sea, los acompañantes deben tener ya también su aprobación y muchos de ellos recibieron con la aprobación de la visa como tal una carta que decía esta es la autorización de viaje. Si no se hicieron las solicitudes simultáneamente, hay que pedir el permiso de trabajo del acompañante, por ejemplo, y no los están procesando en este momento. Perfecto. Rubí Gómez. Buenas noches, desde Colombia. Mi pregunta es, ¿ya se puede solicitar la visa de turismo? De poderse solicitar, sí, pero no las están revisando. O sea, puedes presentarla y se va a quedar allí en el portal esperando a que Inmigración reabra estos cielos para visitantes. Darío Muñoz, ¿Canadá exigirá en algún momento tener la vacuna de COVID? ¿Solo aceptarían Pfizer y Moderna, que son las aprobadas por el país? Una pregunta muy difícil. Porque este es un país que cuenta con los recursos para vacunar a toda su población y cuentan con estos recursos también pues los países grandes industrializados del primer mundo, pero no los países con economías emergentes o países del tercer mundo. Y pues yo pensaría que no podemos entrar a limitarlo de esa forma. Pero el gobierno se ha encargado de probar que yo estoy equivocada más de una vez durante la pandemia. Así que tenemos que esperar a ver qué resuelven. Lo que sí es cierto es que, por lo menos hasta que salgamos de esta, se va a seguir exigiendo que las personas tengan el examen de COVID antes de llegar a Canadá, porque es una de las formas en las que protegemos también la población local. Perfecto. Andrés Felipe, me cancelaron la LMIA High Wage en Alberta por COVID en noviembre del 2020. ¿Cuándo la empresa puede volver a postular la LMIA? Saludos desde Colombia. El problema no es postular al LMIA, o sea, se puede hacer ya. El problema es que revisen el permiso de trabajo, pues justamente dependiendo de si es trabajador esencial o no. Ahora, hay que ver también cuál es la razón de la cancelación, si fue porque se consideró que el trabajo no era esencial y pues no tiene ningún tipo de sanción, o si fue porque dentro de todo el proceso del LMIA, de la revisión del permiso de trabajo y demás, se descubrió que había alguna infracción por parte de la compañía o porque sencillamente el LMIA era para una provincia donde esa ocupación se declaró dentro de las listas de las que no van a ser procesadas para un LMIA porque hay un alto índice de desempleo en ella. Entonces, pues son cositas que hay que analizar, pero si no cabe dentro de ninguna de las infracciones o la lista, se puede hacer el LMIA ya y cuando se reinicie el proceso de revisión de permisos de trabajo, pues ya entrarías en esa parte de revisión. Adriana Torres, ¿esas restricciones con respecto a ejercer como profesor también aplicaría para las áreas de la salud, por ejemplo, si se va a estudiar enfermería? Lo que pasa es que no son restricciones, es más la forma en la que se maneja la industria. Las enfermeras
tienen que sacar una licencia, y eso depende del colegio de enfermeras de cada una de las provincias, no depende del gobierno como tal, sino del cuerpo colegiado. Y es lo mismo que ocurre con los profesores. Lo que pasa es que las universidades y los colegios en Canadá son casi todos públicos, y yo me atrevería a decir que en todos los países los cargos públicos, los gobiernos los dedican a sus locales, pues porque es que parte de la ley de cada país está proteger el empleo para sus residentes y ciudadanos. Entonces, pues eso hace que se les dé prelación a los locales. No estoy diciendo que eso ocurra con las enfermeras, estoy diciendo que uno de los factores es sacar esas licencias. Las enfermeras son reguladas a nivel provincial, no federal. Tendrías que entrar a mirar, porque algunas profesiones como la mía, por ejemplo, donde tú obligatoriamente tienes que ser mínimo residente canadiense para poder sacar la licencia, no sé qué ocurra con las enfermeras, pero eso te lo puede decir el College de Enfermeras de la provincia que tú selecciones para vivir. Correcto. Héctor Ojeda, Claudia, tenemos una estrategia elaborada con tu asesoría. ¿En qué fecha podemos retomar el contacto para que nos representes en la solicitud de visa? Queremos viajar para septiembre de 2022. Héctor, mira, tenemos que mandar la solicitud de visa a más tardar en mayo del año entrante, lo que significa que los fondos deben estar en la cuenta en enero del año entrante. Podemos retomar, yo diría que cuando tengas ya la carta de aceptación o estés ya en proceso de conseguir esa carta de aceptación del college, para poder tener el tiempo para preparar la visa. Es curioso, y yo entiendo el estrés de los clientes, porque tenemos la idea de que la aplicación de una visa es, tengo la carta de aceptación, tengo los extractos bancarios, tengo la carta de intención, ponen todo en documentos PDF, los montan al portal y se fueron. ¿Y por qué Claudia se demora 2 meses en mandar una visa? Este año tuvimos una, o más bien ahora para mayo, tuvimos una situación coyuntural, porque normalmente las solicitudes de visas para septiembre se mandan en junio. Y este año el ministro de Inmigración nos cogió a todos desprevenidos cuando dijo quiero todo antes del 15 de mayo. Y estábamos todos corriendo como locos y todo el mundo, claro, en medio de la tensión, pero ¿por qué se demoran? ¿Por qué se demoran? ¿Por qué se demoran? Resulta que esa visa para muchos podría ser eventualmente la puerta a una residencia permanente. Arriesgar una negativa por hacer las cosas a la carrera es cerrar esa puerta. Nosotros en la oficina, ay, nos tomamos tan en serio este trabajo. Y recuerdo un caso, hoy en día somos hasta muy amigos, bueno, muy amigos es un decir, porque pues es un cliente que no conozco personalmente, pero digamos que ya la relación se ha calmado un poquito, porque le devolvimos la carta de intención, si mal no estoy, y cuando se siente aquí el panel de la oficina, porque nos vamos a sentar aquí todas para que ustedes conozcan el grupo que los apoya, ellas me dirán qué tan en lo correcto estoy. Si mal no estoy, devolvimos esa carta de intención 11 veces, con correcciones. Eso toma muchísimo tiempo. Pero esas correcciones las hacemos con todo el profesionalismo del mundo para que ustedes puedan presentar un documento que realmente respalde lo que ustedes quieren que pase. Mandar documentos simplemente por mandarlos, ponerlos en PDF, no sería una representación, sería simplemente servir de tramitador. Y eso no lo hacemos en la oficina. Entonces, para los que están pensando en hacer permisos de estudio, cuenten con que nosotros nos vamos a demorar en todo el proceso de la mano con ustedes alrededor de 2 meses. Entonces, por eso empezar, digamos, en marzo, para tener la aplicación lista para mayo, cuando ya estén los fondos. Los fondos es lo último que actualizamos, pero por todo lo demás empezamos el llenado de formas, empezamos la carta de intención, empezamos a revisar la parte de TAIS, o sea, de vínculos con país de origen, porque además nos tenemos que meter en sus vidas, a preguntarles una cantidad de cosas para poder ver cuáles son esos vínculos que ustedes tienen realmente, porque es que no hay nada que por sí solo genere vínculos, o sea, las propiedades yo las rento, mi familia, finalmente los inmigrantes, dejamos las familias atrás por doloroso que sea, los trabajos, pues renunciamos a ellos, pero ¿cuál es el perfil de ustedes? Y esto toma tiempo. Entonces a Héctor yo le diría, nos volvemos a sentar a hablar más o menos en marzo del año entrante para tener una aplicación lista en mayo que podamos mandar y estar tranquilos de que tienen unas buenas posibilidades de éxito. Me encanta que Andrés le haya respondido a una de, se me fue el nombre de ella, que nos preguntaba sobre los mail. Y sí, Andrés, gracias por esa aclaración. Tenemos muchos problemas a veces con los email de confirmación de citas o con las respuestas de las evaluaciones de perfil o cualquier tipo de email que nos envían, porque muchas veces nuestras respuestas llegan a spam o bandeja de correo no deseada. Entonces les puedo sugerir que por favor siempre estén revisando la bandeja de correo no deseado de spam, porque muchas veces nuestras respuestas están ahí
y de pronto piensan que no les hemos respondido, pero realmente sí se hizo y ahí están camuflados y no los han visto. Creo que a Carolina le pasa lo mismo. A Carolina te pasa constantemente la misma situación, ¿verdad? Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo y por favor, las personas que están esperando respuesta nuestra, por favor, revisen la bandeja de spam. Es más, cuando Claudia también nos envía las personas referidos, a veces también tenemos ese problema. Nosotros tratamos de contestarles, pero nunca llegan estas respuestas porque siempre llegan spam y la gente no se da cuenta. Entonces, ya saben, si algo pasa, si definitivamente revisaron en su bandeja de correo no deseado, de spam y no está la respuesta, escríbanme a mí, yo me encargo de resolver el problema, para eso estoy acá, hola@cpalacio.com. Entonces, escríbanme y yo trato de hacer más evidente la respuesta, de comunicarme con Claudia, con Carolina y tratar de que esto llegue a ustedes lo antes posible. Bueno, Saru, y son las 9 de la noche. Ah. Nos pasamos, ¿ves? Yo me emociono, es que yo me emociono. Yo sé que bueno. Tú te emocionas, pero yo tengo un montón de preguntas en el chat que me encantaría revisar antes de irnos. Así que no sé si tú tengas algo pendiente o puedo resolver estas preguntas todas en un solo bloque, porque me encanta lo que está pasando hoy en el chat, que tenemos una serie de preguntas que son distintas. Sí, hoy ha estado súper variado y eso es importante porque sabemos que no solamente es estudios, también hay cosas y dudas de trabajo y las profesiones. Entonces, nada, Claudia, todo tuyo. Nada, pues que conste que después ustedes no se alcanzan a despedir. Tenemos una persona que nos pregunta para las personas que están indocumentadas en Canadá qué se puede hacer y para eso tenemos el proceso de humanidad y compasión. Es un proceso bellísimo. No es un proceso que se maneje a través de un checklist. Es básicamente donde tenemos que entrar a demostrar que esta persona o la familia se encuentran establecidos en Canadá y que están integrados dentro de la comunidad, que hacen parte seguramente de iglesias, de grupos, de, no sé, que los niños están en el colegio, que tienen actividades extracurriculares, que la familia se encuentra aquí trabajando, muchos de ellos pagan impuestos. Tenemos que demostrar cómo se verían afectados al salir de Canadá, o sea, si podrían enfrentarse a una discriminación por edad en el mercado laboral en sus países de origen, por ejemplo, si sus niños se van a ver afectados porque no dominan el idioma, porque tienen alguna enfermedad, cualquiera de los integrantes de la familia. O sea, hay que buscar un montón de situaciones que van a demostrar que esta familia se va a ver afectada si sale de Canadá, pero es una opción. Es un proceso que me encanta, es un proceso divino. Hay alrededor de 4.500 cupos anuales para este proceso de lo que apruebe inmigración dentro de su presupuesto. Así que, pues nada, bienvenidos a revisar esa posibilidad también. Y digamos que para las personas que han estado trabajando ahora en la pandemia, en el frontline, son trabajadores esenciales, está que tenemos un grupo grande, por cierto, de personas en el área de construcción, en el área de recolección de cosechas, en el área de limpieza, que se encuentra sin documentos en este país, este podría ser el momento de hacer una solicitud por humanidad y compasión. Tenemos otra persona que nos estaba preguntando por, ay, sí, va a estar, yo empiezo a hablar y se me olvidan las cosas. Bueno, mientras lo encuentras, una pequeña acotación. Yo sé que quedan muchísimas preguntas sin resolver en el chat, lo sé, esta hora no alcanza, ojalá alcanzara para todas, pero por eso mismo estamos aquí cada jueves. Entonces, por favor, síganse conectando con nosotras todos los jueves a las 8 de la noche hora Toronto, verifiquen la hora en su país de origen, porque aquí estamos y este espacio es para contestar preguntas. Entonces, si no alcanzaron hoy, en 8 días nos vemos. Dale, Claudia. Vale. No, lo otro era que hay personas que nos preguntan que si habiendo estudiado en países de habla inglesa o habiendo estudiado doctorados en Estados Unidos, que es la pregunta específica que hay en el chat, por ser países vecinos no necesitan el ECA report, que es la equivalencia del título. Y la respuesta es sencillísima. Todo el mundo, no importa de dónde sea, tiene que entregar prueba de inglés y tiene que entregar el ECA report si quieren pedir los puntos por educación y por idioma. No todos los programas requieren que se entregue prueba de inglés. Hay algunas de las denominaciones provinciales que no lo piden para categorías que sean 0 A o B. Así que esa es otra de las posibilidades. Pero para los que quieren esos puntos, definitivamente los tienen que entregar, tienen que presentarlos. Y pues nada, yo creo que con estas dos, porque ya nos fuimos a las 9:05 y ya lo único que nos queda es despedirnos e invitarlos a que nos acompañen el domingo a las 18,
a las 6 de la tarde, hora de Toronto, en Instagram con Ricardo Rivera, en It's Me, la cuenta de Ricardo es It's Me Ricardo Rivera, yo voy a estar a través de Palacio Immigration. Este es un espacio donde no les respondemos preguntas, simplemente les comentamos un poquito de qué es Canadá y les damos alguna información de lo que ustedes se pueden enfrentar cuando lleguen aquí. Los esperamos el domingo a las 18, en las 18, y nos vemos el jueves dentro de 8 días nuevamente aquí. En estos Facebook y YouTube Live de Palacio Immigration, déjenos en los comentarios lo que ustedes quieren oír, los problemas que quieren que exploremos. Ya hemos pasado por el programa de nominación provincial de Nueva Escocia, el de Ontario, el de New Brunswick y el de Manitoba, el de British Columbia también lo tenemos. Tenemos uno sobre los procesos de patrocinio familiar, a quienes podemos patrocinar y a quienes no. Y si quieren conocer de alguna otra provincia o algún programa en especial, déjenoslo saber en los comentarios y prepararemos la información para ustedes. Que tengan una muy feliz noche y nos vemos el domingo o dentro de 8 días.